¿Cuántas fotos se sacó Trota, eh? Señores, recuerden las reglas, tengan mucho cuidado con las cabezas, no meterlas, no pegarle en la nuca, ni golpes bajos, ni en los riñones. Hagan una pelea limpia, hay que obedecer mis indicaciones. Choquen sus guantes y suerte para los dos, a sus esquinas, vámonos. Joven el árbitro. Y el argentino que no viene con buenos resultados. Repetimos su derrota antes del límite con César Vélez. Hablo de Ezequiel Martínez. Alfredo Chávez tiene 33 años, es de Ciudad Neza, mexicano, debutó en 2007. Llega con 10 victorias, 8 de ellas antes del límite y 5 derrotas. Una de ellas en Japón. A boxear el argentino con los colores de su país. De negro, el mexicano de San Juan. Las últimas dos fueron derrotas para Elepi Martínez, que tiene como ídolo a Maravilla Martínez. Con Trota, Alegre y Gutiérrez en el rincón. Mismos entrenadores para las peleas argentinas por ahora. Hemos seguido prácticamente toda la carrera del boxeador argentino. Ha formado parte del ciclo de boxeo de primera 20 años. Tallado físicamente el argentino. Que quiere tomar la iniciativa. La derecha engancho. Separando el juez. De fondo Trota con las indicaciones. Noche de viernes, mañana estaremos con Walter Nelson en doble función. A las 5 de la tarde, Susy Kentikian. Con la norteamericana Karina Moreno. La presencia de Jessica Bopp en los estudios. Quiere tomar la iniciativa Chávez. Es a 8 asaltos la pelea. Ya marcamos en el inicio de la transmisión que el argentino Ezequiel Martínez fue retador al título mundial welter de la FIB. El 9 de abril de 2010, perdiendo por nocaut técnico en la duodécima vuelta ante el esloveno Jan Sabek. Oleada a la derecha del mexicano. Aguantó pie firme el argentino. Que busca ascendente de mano zurda. Revoleador de manos el mexicano. Si Chávez vio las últimas peleas de Martínez, esta es la táctica acertada para enfrentar al boxeador de San Francisco Solano. Presión constante. Se va consumiendo el primer capítulo. Los dos vienen de perdedores. Quieren dar vuelta a la historia en México en el Foro Polanco. De contra el argentino con la zurda en punta para cruzar la derecha. Vuelve a separar el árbitro. Los dos en el centro de escena. Muy participativo el árbitro. Vuelven a tomar distancia. Ha llegado buen marco de público a esta altura ya en el Foro Polanco. No sé si está bien el Epi. Me parece que la mano derecha al cuerpo lo dejó con poco aire. Llegarán los rincones. Y este señor a la conejita, mire usted. ¿Quién correrá la coneja, Charito? ¿Me da la tarjeta? 10 para Chávez, 9 para Rodolfo Martínez. La primera diferencia para el boxeador mexicano. No es negocio para el argentino quedarse recostado contra las cuerdas. Y allí va Alfredo Chávez, el azteca que sale a presionar, a probar rápidamente la mandíbula de Elepi Martínez, que viene de perder por nocaut técnico en el segundo asalto ante César Vélez. El pupilo de Ceferino Labarda, que está consiguiendo buenos resultados. Argentinos en el exterior. Por ejemplo, Martín, mañana en Ontario, Canadá. ¿Quién? El bayense Mauro Ordiales va a enfrentar al local Denton Dailey, que llega invicto en 7 presentaciones con 4 definiciones antes del límite. Además, le comento, querido Martín, el sábado que viene, pero en Dinamarca, Guido Pito, el pupilo de Marcelo Domínguez, que llega con 15 victorias y una derrota, va a enfrentar al libanés Reda Samsan. El sábado que viene se presenta el pibe de Caballito, Guido Pito.
Los amigos de Vamos por Todo, el programa polideportivo de Radio 9, siguiendo la transmisión como siempre con mucha información en su página de boxeo. A boxear, segundo round, el argentino Lepi Martínez de Blanco. Alfredo Manolis Chávez, el de negro. Bien con temple de boxeador mexicano, con el distintivo del boxeador mexicano, aguerrido, visceral. Martínez con golpes cerrados, Chávez con golpes abiertos. Se va armando una buena pelea. Metió la derecha abajo recién Chávez. Se están empleando a fondo. Huele a definición por la vía rápida la pelea. Rincones de pie. Siente los golpes. Flamea por momentos el boxeador argentino ante cada impacto severo de Alfredo Chávez. Tendremos un diciembre frenético en cuanto al boxeo en Teis Sports. Sábado 8, Las Heras, Mendoza. Miércoles 12. Nos armamos para el Luna Park. Falló la derecha de Chávez. ¿Cómo gritan los rincones, eh? Es que no la está pasando bien Ezequiel Martínez. Nuevamente contra las cuerdas. Y el mexicano encuentra el tiempo y la distancia para colocar la descarga. Muy visceral Chávez. Muy a buscar su victoria. Es que Argentina le ha mojado la oreja a México en el propio Foro Polanco. Y este mexicano quiere vengar las derrotas anteriores. Ya ganó Basile, ya ganó Alegre, ya ganó Farías. En la cuarta pelea con presentación de argentinos, el mexicano Chávez se quiere quedar con la victoria. ¡Upa! Le dolió esa mano final contra la campana a Lepi. Entró al estómago. Hay buena proyección de golpes. Por momentos se encuentra calidad en el impacto Alfredo Chávez. Y por eso la confianza. Observen cómo le explica el rincón principal a Chávez cómo debe atacar. El golpe al cuerpo y luego el ascendente sobre el mentón. Eso es lo que le quiere hacer entender el entrenador Alfredo Chávez. De hecho, el mexicano está haciendo muy bien su trabajo. 10 para Chávez, 9 para Martínez, 20-18. La diferencia a favor del boxeador mexicano. Dijimos que mañana pelea Mauro Ordiales en Canadá. También dijimos que el sábado que viene será el turno de Guido Pito en Dinamarca, enfrentando al libanés Reda Samsam. No seas pelotudo, Tomá. Si no te tiro la toalla. Y busca un cambio de actitud, Trota, sobre su boxeador. Otro argentino, Martín, si me permitís, el sábado que viene va a pelear en Namibia. Estamos hablando de Jeremías Castillo, un vecino de Ezequiel Martínez. Jeremías es de Florencio Varela. Va a enfrentar al Namibio, al local Paulus Moses. Es decir, el sábado que viene, dos argentinos, Guido Pito y Jeremías Castillo en peleas internacionales. Vamos cumpliendo 2 horas de transmisión. Arrancamos a las 10 de la noche con boxeo de primera edición de viernes. Le tiraron la oreja en el rincón a Martínez. Le dijeron, o reaccionás o cambiás o vuela la toalla. El argentino de blanco, el mexicano de negro, categoría welter. Por ahora los números vienen favoreciendo en las tarjetas al mexicano. Que no le da respiro, que lo lleva a su terreno con golpes abiertos. El paso atrás de Martínez que dio vuelta a la historia ahí. Pero enseguida lo vuelve a acercar el mexicano. Lo vuelve a acorralar. Con golpes curvos. Que generalmente buscan el cuerpo. Se para el árbitro.
han sido muy duras las últimas peleas de Ezequiel Martínez. Muy duras, las ha padecido, como esta. Está ahí que no se decide, que da el paso adelante. Empieza a perder respuesta el argentino. Va creciendo, se va envalentonando el mexicano. Camina lateralmente Martínez. Quiere salir el EPI. Que parece saltar en los envíos. Va a firmarse. Derecha larga y en curva llegó de Chávez. Que a veces es desprolijo, como en este caso. Lo que pasa es que no deja de tirar el mexicano. Sí, porque se da cuenta que enfrente tiene un boxeador que carece de una réplica letal, de una réplica certera. Por eso se anima, sin miramientos. Es una máquina de mamporrazos. Ahí en el terreno cerrado, Martínez trata de sacar diferencia. Lo sacó con autoridad el mexicano. Y lo busca abajo, con la zurda y con la derecha. Ahora busca el flanco alto. Pelea entretenida. Pelea atrapante. No se rinde el argentino. Veremos qué dicen los rincones. Se va consumiendo el tercero. Se acabó. Martínez, Chávez, banquitos. Agua de refresco. Tarjeta y comentario. 10 para Chávez, 9 para Martínez. 10 para el mexicano, 9 para el argentino. La diferencia es de 30-27 para el boxeador azteca. Sigue el sufrimiento para el boxeador argentino. Y ahora vamos a hablar de lo que va a ocurrir el 12 de diciembre en el Luna Park. Allí se va a enfrentar Marcos Maidana. ¿A quién? Al mexicano Ángel Martínez. El azteca llega con 13 victorias, 9 de ellas antes del límite y 3 derrotas. A mi entender, livianito el rival de Marcos Maidana por el presente que tiene justamente el boxeador de Margarita de cara a una nueva pelea mundialista. 15 de diciembre en Tucumán, Omar Narváez va a defender el título Supermosca OMB. ¿Ante quién? Ante el puertorriqueño David Quijano. Sí. 15 victorias, 2 derrotas. 9 definiciones antes del límite. Un rival que también dice poco. Las grandes presentaciones de argentinos que quedan en territorio nacional de aquí hasta el final de 2012. Catamarca también espera por Robledo y por Martín Coshi. Robledo hizo una muy buena pelea con Ezequiel Martínez. A mi criterio, esa noche ganó el catamarqueño, que brilló ante Ezequiel Martínez. Y los jurados lo vieron ganar al boxeador de Florencio Varela. Lamentablemente, la Hiena Barrios no podrá pelear en Catamarca. ¿Con quién pelea Robledo? Con Martín Coshi. Dura prueba para Martín Coshi. Buena pelea. ¿Va a estar usted ahí? Vamos a estar. Si puedo, lo acompaño. Bueno, venga. Nino López y la gata también. La gata Costa formarán parte de esa velada. Estamos en el tercer capítulo. Va el mexicano. Las tira boleadas. Lo enganchó con la derecha. Lo hizo zapatear a Martínez. No está bien el argentino. No está bien el argentino. A punto caramelo la definición para el mexicano. El árbitro la va a terminar, me parece. Se bambolea Martínez, que no está entero. El árbitro que la termina, que la acaba. Se acabó nomás. Ganó por nocaut técnico el mexicano Chávez. La derecha lo sintió. El resto lo demolió. Martínez llega con ayuda al rincón. Y algo ofuscado por la decisión del árbitro. Este señor, este mexicano, Manolis, metió la mano justa. Vienen de Ciudad Nexa, aprovechando las oportunidades que le dio un endeble Rodolfo Ezequiel Martínez. Victoria número 11 para el boxeador azteca y una imagen repetida en la carrera de Lepi Martínez, que ha sufrido su octava derrota. Recordemos que tiene 40 victorias. Martínez tuvo un ingreso al boxeo profesional importante
llamaba la atención sus cualidades para boxear. De hecho, peleó por el título del mundo, lo marcamos en la división welter de la FIB, perdiendo por nocaut técnico en el último asalto con el esloveno Jack Sabek. A partir de ahí, su boxeo empezó a caer. Y aquí lo vemos, sufriendo el castigo de Alfredo Chávez. Una imagen repetida. Padece los combates, no puede asimilar el castigo. Su físico se lo nota frágil a la hora del contacto, a la hora de tener que amortiguar, tener que asimilar los golpes netos de sus rivales. Y esto marca que Rodolfo Ezequiel Martínez no está pasando un buen momento en su campaña como boxeador profesional. Tiene 30 años el boxeador de San Francisco, Solano. Su atención, por favor. Y seguramente al minuto con 23 segundos tendrá que analizar su carrera, realizar un replanteo. Para esto hay tiempo. Fue la tercera derrota consecutiva de Martínez por nocaut técnico del Estado de México, Alfredo El Manoli. La ganó el Manolis nomás. En una definición, en un aluvión. Más de empellón que de golpes claros. Sobre el rincón. A la pausa. Primer argentino que cae en la noche. Y el último.